Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Yes, hello. Teacher. Good evening. Good evening, good evening. Just let me see what happened with my camera. Good evening. Good evening, good evening. Welcome. Okay, let's start. So appreciate that you are on time. Welcome one more time. So this is a new week, right? A new start. It's Monday. I know it's not easy. It's not easy to be on classes on Monday, but it's nice, right? It's nice that we are here. I hope that you enjoyed your weekend. Espero, ¿verdad? Que haya hecho algo, aunque sea limpiar la casa, lo que nos toca hacer los fines de semana, right? Limpiar donde uno no limpia toda la semana, right? So, nice. So, I hope that you enjoy, did something, you know, different. And relax because we are about to start, right? We are about to start the week, we are about to start the class, and I imagine we are in the middle, right? The middle of the course is already done, so this will be the third week, okay? So this will be the third week, so one more and we will be done. So así de rápido el tiempo, okay? So remember, this will be the third week, right? So we have the message already in the WhatsApp group about the sections. Creo que sí vi un mensaje que ya nos enviaron la indicación para esta semana. Igual usted sé que ha trabajado en la plataforma y algunos sé que ya, ¿verdad? Están trabajando la sección 4. Correcto, sección 4 y el 50% de la sección 5. Eso es lo que usted debe de trabajar this week, right? Section number 4 and 50% of the section number 5. So next week will be the last one. So we are going to finish the other 50% of the section 5 and the final last quiz, right? So así es como está dividido en teoría el trabajo de la plataforma. What else? So we have 50% already earned from the attendance at least. If you were here in all the classes and you were like, you know, connecting the 60 minutes for every single day, every single class. So you have already 50, okay? So today I'm going to pass the attendance and I will give you the score, okay? The score that you have for attendance, okay? El score de la plataforma, eso usted lo puede mirar en la parte del progreso, right? Ahí ve el progreso, cómo usted va, ahí le dice la puntuación que usted lleva, okay? So, el que yo les voy a dar ahora de la asistencia es el 50%, o sea, solo llevamos 50%. The goal, okay, the goal is 80, right? So that is the goal. You have to reach 80% of the attendance to be able to pass to the next level, right? So, sorry. Let's see, my goodness, we are 22 participants. Todavía faltan algunos. Appreciate your cameras for the ones that are already with the camera on. Y los que todavía no han activado su cámara y vienen ya llegando. Let's see. My goodness, Juan Antonio. Now you are like in an office. I don't know what it is. Sorry. Yes, it's my office. Okay, it is my office. Okay, I see rich people, right? So rich people with a luxury You know what is luxury? Yeah, right, luxury office. So no, not really. If I say, oh, Antonio, you have a luxury office. So what is the meaning of that? ¿Qué le estamos diciendo? Me imagino que es una gran oficina. Luxury. Luxury. No sé qué es. Luxury, no, sorry. ¿Alguien? Repeat, please. Yeah, that would be the work. A luxury office. Okay. Luxury. Luxury. He has a luxury. Piscina lujosa. Ah, okay. Algo caro, ¿verdad? Un luxury. More than expensive, okay? Expensive, caro. Pero luxury can be more than, o sea, lujoso, de última generación, algo de lujo, ¿verdad? Una luxury office, so more than expensive, Juan Antonio. Cara se queda pachita. But my office is very, very, I think, buena idea. Cheap. Well, probably for you it is, but in the picture it doesn't look right. In the picture, look like a luxury place, right? So nice. Juan Antonio is rich. Yeah, he's rich. He's the luxury. Ahí lo puso Luis Alfredo en el chat. So yeah, Juan Antonio, it's rich people, right? So, gente de dinero, otro nivel, okay? So, nice. Let's see, now we are 23. Let's see, Brenda Claribel, tell us, how was your weekend, Brenda Claribel? I don't care. Really, I have a day off. I does nothing in my house, watching TV, movies. I eat popcorns. I have today familiar day. Okay. I think that is great for me. Okay, Brenda Claribel, appreciate your explanation and everything. Just, this is for everyone, everybody. Listen, how was, right? That will be past, okay? So how was your weekend, okay? So all the verbs, all the expressions must be in past, right? Because if you say, I have a day off, o sea, ahorita usted tiene un día libre. That will be present, right? So I had, that will be in past. I had or I got, o yo tuve un día libre. I got a day off, okay? Pasado porque ya pasó, right? So I ate popcorn, okay? Because if you say I eat popcorn, ahorita está comiendo popcorn, okay? So I ate popcorn. I was, can be, right? I was watching movies, series, whatever, right? So I was watching, okay? With my family, with my friends. I was spending time with my family. So all the expressions must be in past, okay? Verbos, eso ya lo mencionamos. ¿Usted quiere decir algo en pasado? Perfect, Brenda. ¿Usted quiere decir algo en pasado? So, hay que tener el verbo en pasado, ¿ok? No, I don't know your, I don't know if you're asking a question in the chat. So, Let's see. Olivia Rachel, what about you? Tell us, how was your weekend? Olivia Rachel. No sé si no se escucha. Can I say Olivia Raquel, teacher? Yeah, that's Olivia Raquel Rodriguez. Ups, no sé qué hice aquí. Salir pantalla completa. So Olivia, let us know please in the chat if you can hear or if you have any issue with their audio, fix it please and let me know. Avíseme cuando le funcione. So let's see. Catherine Andreina. Hello, Catherine. I didn't remember you last class. Probably you were in the class, pero no tenía cámara. No me acuerdo haberla visto. Ajá, Catherine Andreina, how are you? I'm fine. Okay, you're fine. I'm tired. Why you are tired? Because for the work today. Okay, because of your job. Okay, because of your job during the date. Okay. Nice. Let's see. Byron Giovanni, tell us what it's today date. Go ahead, Giovanni. No, no se le escucha, Giovanni. I don't know what happened with your audio. So fix it, please. Let's see, Luis Alfredo, what about you? Let's see, Luis Alfredo, tell us what is today's date. Good night, teacher. Good night, partners. My day is fabulous. In this day, Monday, I stay in my house. I rested. I've been on vacation for 15 days. I have watched series and other programs, YouTube. I like YouTube very much. I have driven my car and I have walking up in my house. It's very well, my day, my week. My life is very well. Gracias. Okay, Luis Alfredo, very nice. So you are on vacations for 15 days. My goodness, enjoy your vacations. Very good. Yes. But let me ask you, Luis Alfredo, all the series, all the movies, YouTube videos, all of them in English, right? So you are watching all those videos in English, yes, right? Yes, the platform is in language in English. And my WhatsApp in English, and my cell phone settings in English, and yes, I am very well with the new lifestyle with you, con sus consejos, no sé. With the advices, okay, suggestions or advice yes. Es un consejo, right? With your advice. Okay, very nice, Luis Alfredo. Appreciate it, okay? Nice, I see that you are with the willing, right? The willing to learn, okay? So, advice, there you go, Noé. So, you are with the willing, okay? Did you get the idea? Willing to learn, right? El deseo de aprender, willing to learn, okay? Yes. Nice, okay, thank you. Okay. Let's see. Nada, Byron Giovanni, no se le activa audio ahí. So, now yes, go ahead. Tell us, what is today's date, Byron Giovanni? Oh, my day is very hard in the world. Can you hear me? Yep. Okay, it's very hard in the world. and like with starting a little hard. And kind of, ay, more or less. Qué virus. I don't know. Más o menos, más o menos. So that would be kind of, okay? So kind of, uh-huh. Kind of, es verdad. Yeah, kind of. There you go. The second one, no, kind of. Mm-hmm. So nice. Let's see. Cecilio Antonio, tell us. What is a today date? Good evening, teacher. Good evening. Day is Monday. Day is Monday, 3. Ok. Ya se me estoy yendo muy adelantado. 3 July. And the year? 20 No. Okay, 2023. Okay, 2023 or 2023. Okay, nice, Antonio, very nice. But let's see, I'm going to ask the same question to somebody else. So Ada Veronica, the same question. Tell us what is a today date? Okay, this day I visited the doctor and routine visits. Okay, so that is what you were like doing during the weekend, right? So that's the activity that you did. But Veronica, Ada Veronica, listen to the question, okay? Tell us, what is today date? So what is today date? What is it? The year? Ah, the date, today is? Ah, okay. Today is Monday, July 3rd, 2023. Okay, very nice. Listen, esto ya lo habíamos mencionado días anteriores, right? So today is the 3rd, okay? I understand when you say 3, right? I understand. Okay, yo entiendo, right? But the dates are the ordinal numbers, right? So today is Monday, July the 3rd, okay? July the 3rd, 2023, okay? So let me move on to the attendance list porque siempre se me olvida que tengo que pasar asistencia los primeros minutos de vida, okay? So please, let me know, igual les quiero dar el porcentaje que tienen de los minutos conectados hasta la fecha. Solo déjenme ver acá qué pasó. So today is Monday the 3rd. ¿Dónde está? Aquí está. So please let me know if you are here, Ada Verónica. Nice. Alexandra Jamilet. I'm here. Nice. Alexis Giovanni? No, Giovanni, no. Alicia Perez? Present, teacher. Nice. Present. Ana Maricela? I'm here, miss. Good evening. Nice. Good evening. Brenda Claribel? It's me, teacher. Nice, Brenda. Byron Giovanni. Present, teacher. Nice. Carlos Antonio. Carlos Castro, no? Then we have Cecilio Antonio. Present, teacher. Nice. Jacqueline Vanexa. Present, miss. Nice. Jennifer Arevalo. Present, miss. Nice, Chani. José Alejandro. No. Juan Antonio. Catherine Andreina. Present, teacher. Nice, Juan Antonio, ya le había puesto. Catherine Andreina. Present, teacher. Nice. Catherine Giselle. Present, teacher. Nice. Giselle. Kevin Alexander. Here, teacher. Ajá, Kevin nos había abandonado usted con su cámara, ya veo. Lenin Hernández. Present, teacher. Nice, Lenin. Leticia Judith. Present, teacher. Nice. Luis Alfredo. Present, miss. Nice. María Magdalena. Present, miss. Nice. Martín de Jesús. Ok, Martín, ya le puse ahí su asistencia, ya lo vi. Miguel Antonio. Sí. No se mira usted, pero su imagen ahí sí. Miguel Antonio. Ahí está Miguel Antonio. Nelson Eduardo. Nelson Eduardo. No. Noé Ezequiel. Present, miss. Nice, Noé. Nice to see your camera as well. Normally set. Present, teacher. Nice. Olivia Rachel. Present. Ok, Olivia Rachel, active ahí la cámara. Ya vemos que sí tiene cámara. Oscar Alexander. I'm here, teacher. Ok, Oscar. Usted no sé si ha escrito ahí lo de la cámara, Oscar. Zaira Idalia. Present. Nice, Zaira. Silvia Esther. Ahí está. Here. Nice. Bien. Tenemos ahí un par de absence, pero anyway, right? So let me share the screen. El porcentaje, dije, ¿verdad? Esto está aquí mismo en este cuadro. Permítame. Me imagino que si quieren saber cuánto llevan, ¿verdad? O si no, no lo menciono, pero creería yo que sí. Bye. Esta asistencia está hasta el día... viernes, acuérdense que esto se va actualizando cada 24 horas. Los minutos de conexión de ahora van a aparecer mañana. No están incluidos ahora, solamente aquí está hasta la clase del día jueves. Quiere decir que el jueves terminamos la mitad del módulo. Por ende, usted tendría que tener el 50% de la asistencia. ¿Ok? Entonces, acuérdese que ahorita debería de tener 50%. Si usted no tiene 50, usted sabe si ha faltado, si un día entró tarde, si un día se salió y volvió a entrar, si un día se le fue el internet y se desconectó, lo que sea, ¿ok? Pero la meta que usted, al menos el número que usted debería de tener hasta el momento es 50. Si usted tiene menos, usted sabrá por qué. Bien, voy a mencionar rápidamente porque es mucho tiempo, pero lo quiero mencionar para que usted sepa cuánto tiene y cuánto le falta para llegar al 80, porque ya estamos prácticamente de bajada acá en el módulo, right? So, let's see, Ada Verónica, 45.52. Alexandra Yamilet, 43.13. Alexis Giovanni, 38.44. Alicia Pérez, 33.33. Ana Marisela, 45.63. Brenda Claribel, excelente, está cabalito en el 50%. Byron Giovanni, 49.48. Carlos Antonio, 42.92. Cecilio Antonio, 48.23. Jacqueline Vanessa, 49.69. Jennifer Arevalo, 43.44. José Alejandro, yo creo que ya no existe. Juan Antonio, 49.38. Catherine Andreina, 48.33. Catherine Giselle, 44.38. Kevin Alexander, 43.65. Lenin Hernández, 34.38. Leticia Judith, 49.06. Luis Alfredo, 47.29. María Magdalena, 49.58. Martín de Jesús, 46.67. Miguel Antonio, 47.29. Nelson Eduardo, 40.31. Noé Ezequiel, 42.92. Norma Lisette, 46.98. Olivia Rachel, 49.17. Oscar Alexander, 49.69. Zaira Idalia, 46.04. Silvia Esther, 46.88. Ok. So, ese es el porcentaje. No sé si todos escucharon. No sé si está claro lo que acabo de mencionar de este número. Duda, pregunta. ¿Todo bien? El sí. Número es en base si hemos entrado tarde o todo, porque en lo personal he entrado a todas las clases. Sí, de hecho su número está bastante bien. Le dije 46.88. Bye. Sí, definitivamente no ha faltado, porque si usted hubiera faltado... El que ha faltado anda por el 40 porque ya le descontó prácticamente uno. Fíjese que en el caso suyo nada más son segunditos. Por ejemplo, el segundo día de clase dice que tiene 5. Acuérdense que aquí mide 60 minutos. 60 minutos reloj, ¿ok? Eso es lo que le mide. Y el segundo día a usted le ha contabilizado 53 minutos. Probablemente entró tarde. Entonces esos 7 minutos le han bajado el no estar en 50%. De ahí el tercer día de clase tiene 58 minutos. El cuarto día de clase tiene 59. O sea, son, digamos, minutitos. En la segunda semana, el primer día lunes tiene 56. El martes tiene 54, el miércoles tiene 56 y el jueves tiene 54. Entonces, no es que ha faltado, definitivamente que no. Pero esos microsegunditos que entro yo después de que ya empezó a contabilizar la grabación, son los que descuentaba. Yo trato de abrir la llamada y empezar a grabar faltando 5 minutos a las 8. ¿Verdad? Para que usted lo tome en cuenta. Y trato de terminar la llamada justo a las 9 porque me tengo que ir para otro grupo. Entonces no me puedo quedar hasta las 9:03, digamos, como para reponer esos, ¿qué? 3, 4 minutos. Entonces por eso yo aperturo 5 minutos antes la llamada con ustedes. De hecho, a veces yo entro y hay un montón de gente aquí. Entonces, pero no les está contando el tiempo hasta que se empieza a grabar. Cuando se empieza a grabar, ahí empiezan a contar los 60 minutos. Y si ustedes ven en los videos, no hay ningún video de 60. Todos quedan de 1 hora 5, 1 hora 2, 1 hora 3, por esos minutitos que yo empiezo antes. Porque si no, no puedo dejar la grabación de una hora exacta. Tengo que sobrarle 2 o 3 minutos por cualquier cosa. Entonces, sí, está bastante bien, Esther, no se preocupe, o sea, está casi perfecto. O sea, si usted contabiliza, son ahí minutitos que le han faltado en los días, pero definitivamente que va a sobrepasar el 80. Preocúpese las personas que los mencioné y tienen menos de 40. O sea, lo que yo recomiendo es no faltar en todas las clases que hacen falta. Porque es muy feo que usted vaya como a pelito llegando al 80, el último día, socando llegar al 80 porque tiene 79.99. O sea, no, es mejor que usted salga arriba del 80. Si llega al 100, pues perfecto. Solo hay una persona, de hecho, que tiene el 50%. Entonces es la única que puede, digamos, que llegar al 100. Perfecto, si no falta ningún día. Bueno, no sé si estamos bien, todos los mencioné. No estamos mal, la verdad que estamos bastante bien a comparación de otros grupos que he tenido con 30, gente que va ahí con 25, o sea, no, yo siento que ustedes están bastante excelentes, o sea, son como 2 o 3 personitas nada más que lo siento un poquito bajito, de ahí los demás pues todos se mantienen en el hecho de que están. Y es lo que yo le digo, usted va a trabajar, va a hacer algo, pero que de verdad pues es algo que no puede estar usted en la clase. Usted métase, aunque sea de cuerpo presente, como yo le digo, pero no pierda los minutos de conexión, porque es lo que le va a hacer a usted el pasar al siguiente módulo. Bien, no more questions. No. Okay, so let's see. There is and there are. So creo que por acá nos quedamos, right? So we mentioned that there is for singular, there are is for plural. One, any, and some. There are like similar words in meanings, but there are different ways to use it, okay? So son bien parecidos los significados, pero no es lo mismo, okay? So one, any, and some, okay? So is there a laundromat near here? Yes, there is. There is one across from the shopping center, right? Now there isn't, but there are one next to the library. So you see, we are using as a question, it's there. And as an answer, right, there is, el que estamos viendo. Are there any grocery stores around here? El any normalmente se va a ocupar mucho para preguntas y oraciones negativas, respuestas negativas. Mire acá la respuesta. Yes, there are some nice stores on Pine Street, ¿ok? Son más que todo es positivo, lo vamos a ocupar mucho en oraciones, respuestas positivas y el any negativo. No, there aren't. But there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Okay, so we have prepositions right here. Esto ya lo hemos visto. Incluso en módulos anteriores usted ya ha visto las prepositions, right? So we are going to try to complete right questions about these places in the neighborhood map below. Ok, so vamos a intentar a ver si podemos. Yo sé que es un poco complicado ver el mapa así completito, pero usted en teoría tiene este manual. Usted lo puede ahí en su computadora, teléfono, donde lo tenga, hacerle zoom para verlo más grande, right? So, ¿qué vamos a hacer? We are going to write questions about these places in the neighborhood map below. So, you are going to write, let's see, a question about a bank, a department store, gas station, grocery, gym, hotels, laundromat, a payphone, a post office, and a restaurant. We have the example right there. Is there a bank around here? So tiene que ocupar el there is or there are, right? Are there any gas station on Main Street? Okay, so usted va a hacer nada más las preguntas, okay? So hagamos, let's see, 2, 4, 6, like 7, okay? Pide más aquí, pero con unas 7 que usted haga, suficiente, okay? Voy a tratar de tomarle una captura aquí a esto para ver si se lo mando así. Deje ver. Voy a tomar screenshot desde acá para que se vea mejor. Y estos son los ejemplos. Let me see, right here. So, usted va a hacer nada más preguntas. No va a hacer otra cosa. Solo la pregunta, porque el compañero a quien usted le haga la pregunta va a dar la respuesta. ¿Dónde está el grupo? Aquí está. So, let me send it into the group. And we are going to create the groups, okay? So, voy a hacer quizás los grupitos un poquito grandes para que haya más posibilidad de ayuda. A veces entre más pequeño el grupo, más cuesta, porque tal vez esa persona con la que a usted le toca está de cuerpo presente, entonces es bien difícil. ¿Dónde está esto, chat? Dios guarde. Se me han perdido los breakout rooms, ok. So vamos a crear quizás solamente 3 grupos. En teoría quedan de 9, ok. Uno va a quedar ahí como de 8. Bien, so está claro qué es lo que vamos a hacer. Usted no va a hacer otra cosa que la pregunta, usando el there is or there are. Obvio que para hacer la pregunta le doy vuelta, ¿verdad? Yo digo, is there a pharmacy around the corner? Estoy inventando, no estoy viendo el mapa, estoy dando un ejemplo así inventado, ¿ok? So, there are grocery stores in the town, ¿ok? So, usted solo va a hacer la pregunta, ¿ok? ¿Estamos bien con la indicación? Yes, okay, so let me open, okay? You have 5 minutes, okay? 5 minutos tiene usted para poder elaborar por lo menos unas 7. Si hay 9 en el grupo, con una que de cada uno se forman, okay? Just the questions, viendo el mapa, obvio, porque con ese mapa lo vamos a poner acá y le vamos a hacer la pregunta al compañero, y el compañero tiene que ver el mapa para dar la respuesta, ¿ok? So let's do it right now. Hello, Martín, no le da la opción de unirse. I don't know, teacher. Ahorita lo voy a volver a mover, déjeme ver. Ok, teacher. Okay. Hello, hello, hello. Otra vez me volví a pasar lo mismo. Creo que ustedes se quedaron como... Nos quedamos pegados acá. Nos abandonó. Los abandoné. No, y lo raro que solo podía moverme entre las mismas salas, pero no podía cancelar la reunión de las mini salas. My goodness. Fueron los 5 minutos más largos, dijeron ustedes. Pero bueno, ahí me estuve metiendo a los grupos y sí, estaban ahí trabajando. La verdad, eso es bueno porque estaban ahí como ya está preguntándose entre ustedes. Bien, necesito validar la asistencia. Deje ver aquí qué pasó. Sí, pensé que se me había caído la llamada del teléfono, pero no, ahí está. Bien, quiero ver acá la asistencia nada más de 3 personitas y alguien creo que me escribió ahí en el chat que no escuchó la asistencia. No sé quién me escribió acá en el chat para repetirle el porcentaje. Olivia Rachel, ya le vamos a mirar. Solo confírmeme Alexis Giovanni si está acá. Sí, teacher, present. Ok, nice. Carlos Antonio Castro. Carlos Antonio Castro. No. José Alejandro Valladares. Y Nelson Eduardo. Nelson Eduardo, ¿no? Bien. Veamos entonces... Olivia Rachel, su porcentaje tiene 49.17, la verdad, bastante bien. No ha faltado un día. Bien, so tomorrow, espero que sí, hayan hecho más de las que se pidieron 7, porque ahí me había para hacer muchas más, pero yo dije 7 por el tiempo, pero como se alargó, creo que escribieron como 10 o 12. Digo yo, no sé. Bien, so try to have the questions for tomorrow. Vean el mapa, si ustedes tienen el manual ahí, vean el mapa mañana, durante el día, qué sé yo, porque we are going to start the class tomorrow with the answers, ok? Y usted no sabe cuál le van a preguntar, si de las que usted hizo o de las que hizo otro grupo. Entonces tienen que tener el mapa como en mente para saber, ¿verdad? Si hay o no hay y dónde. Quizá ocupar las prepositions y el there is or there are, there isn't or there aren't, right? Positive or negatives. Teacher. Teacher. Yeah. Martín, go ahead. En mi sala había una imagen bien bonita que la envíen al WhatsApp de ese mapa. Ah, sí, es que el que yo mandé es como captura de pantalla, pero si alguien lo tiene así, que se vea bien, mándelo al grupo, por favor. Ok. Creo que era Silvia Esther la que estaba compartiendo la pantalla. Sí, ya está el screenshot en el grupo de WhatsApp. Perfect, thank you, miss, appreciate it. So Nelson, Martín, I'm sorry, ahí está. So time is over. Thank you for your time and everything, and I hope to see you tomorrow, okay? Good night, bye-bye. Antes que se me olvide, cuando entramos a la reunión decimos good evening, ¿verdad? Cuando ya nos vamos, sí, good night, ¿ok? Cuando entramos es good evening. Ahora escuché a alguien diciendo good night. So, good evening. So, bye-bye. Take care. See ya tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. See you tomorrow. Good night.